Buen día, donde quiera que estén. Anoche, noviembre 11 de 2022, se jugó el partido de ida de la final de la Liga Femenina de la Liga Mexicana. Se enfrentó el América contra los Tigres. Había grabado yo el partido, pero no sé qué pasó con mi computadora, que se marcó todo en negro, más grabó los comerciales por una razón. Afortunadamente pude encontrar el partido por medio de la página oficial del América Femenil. Ellos parecen que enseñaron toda la temporada por medio de esos medios. Súper chévere para que sigan apoyando al fútbol femenil. Yo no he mirado tantos partidos, pero uno que otro, y sí tiene su sazón, o sea, algo diferente, algo que para pueda poder crecer para el futuro. Ya que también pues ahorita se acabaron las ligas masculinas por el medio del mundial, y pues ahí pues se pueden ver las repeticiones a su tiempo, porque a veces es muy difícil encontrar repetición y pues andar pendiente de eso. El primer tiempo tuvo sus momentos. Por la mayoría del tiempo la América andaba dominando, se miraba en control, y eso tal vez sea por la ayuda de los hinchas, que se llenaron el estadio por completo y rompieron nuevo récord. Verdad, no sé decirles el número exacto. Yo escuché por medio de la televisión, por medio de VIX, que eran 42 mil personas. Otras redes sociales mencionan que fueron 56 mil personas. Creo que el estadio Azteca llena 60 mil personas, pero eso sí, la casa estaba. Arranca el segundo tiempo y pues yo en verdad, mirando las cosas, yo pensé que el América estaba en buena posición para ganar el partido. Con eso dicho, pues tenía que suceder lo que iba a pasar, y eso que Jackie Ovalle roba el balón, tiene a tres del América, y mire qué golazo, vence a la portera, se va a cuatro. Ahí Jocelyn Orejel del América podría haber evitado ese gol si hubiera dado un poquito más de esfuerzo. Claro, eso yo lo digo muy cómodamente de mi casa, pero aunque las americanistas atacaban y atacaban, las tigresas nunca se miraban que estaban bajo presión. Ellas se miraban muy confiadas en lo que ellas tenían que hacer. Y más como con su portera, Cecilia Santiago, o sea, una bestia. No sé si son los nervios que le tocó a América, pero se miraba full perdido. No andaban jugando como equipo, muy individual. Eso sí, América no se dejó por vencida. Aquí le quedó una clara a Alison González, que apenas acababa de entrar en el segundo tiempo. Abrió más el juego, me gustó mucho cómo ella jugó. No sé si el América en el próximo partido de vuelta ellas puedan ponerla a ella para darle un poquito más de habilidad. Pero Cecilia Santiago estaba siempre a dos pasos más de ellas, y pues nunca estuvo bajo la presión, nunca se sentía que iba a llegar el gol del América. Pero muy buena jugadora Alison. Quedé también súper impresionado por la manera que atacaba las Tigresas. En verdad, como dicen los brasileños, algo elegante. En verdad jugaron bonito, no más que sí, para terminar no pegaban duro o muy desviado, pero en verdad jugadores muy buenas que pueden burlar a las defensas. Si jugaban un poquito más como equipo aquí en este partido, pienso que meterían unos 4 goles fácilmente. Todo crédito a Itzel González, portera del América. Hizo todo lo que pudo, un partido excelente, pero en esta fecha le falló su defensa. Aquí vemos que Jocelyn Orejel es burlada y luego comete la falta, poniendo al América y a su equipo en una posición peligrosa. Y pues no sé si son los nervios o que estaba full el estadio, que no jugó bien. Para mí no la pondría en el partido de vuelta, pero pues si está de titular es por algo. El tiempo acabándose, van y ataca más el América, pero no miran para arriba, no ven a dónde están sus compañeras. Jugadas muy individuales, jugadas que van a las manos de la portera, y pues ahí se meten en un lío. Aquí se fracturó Natalia Gaitán,
No he escuchado ni he mirado si va a estar disponible para el partido de vuelta el lunes, pero ojalá que más que nada se encuentre bien. Los ataques del América con muy mala comunicación, pésima la comunicación entre ellas. No sé si andan preocupadas por los rumores que andan escuchando de que Carlos Vela tal vez regrese al América, pero para hacer eso no van a poder agarrar la contratación de Guillermo Ochoa, tal vez se vaya el Memo y por eso no ellas andaban en otro lugar. Ojalá una pequeña oración para el América que puedan contratar a Vela y mantenerse con el Memo. Con el partido ya acabándose, Jackie Ovalle y Mia Fistel de Tigre es mucho para las defensas del América. En verdad no, va a ser muy interesante qué tipo de tácticas los dos equipos van a usar. Yo no pienso que se vayan a echar para atrás. Las dos van por todo. El global es 1-0. Repito, la final es el lunes 14 de noviembre 2022. Ojalá que le hayan gustado este pequeño resumen. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Chao.